Y organizaciones defensoras de derechos humanos y los obispos de las iglesias episcopales anglicanas de Centroamérica, Belice y México se pronunciaron por el endurecimiento de la política antiinmigrantes del gobierno norteamericano, que ha dado paso a la finalización de programas que benefician a los migrantes del mundo, como el TPS y el DACA. Good friend, como buena amiga. Diversas organizaciones solidarias con los migrantes denunciaron que la cancelación del TPS no se relaciona directamente con el gobierno salvadoreño, tal como ha sido manifestado por algunos políticos y medios de comunicación en el país. Ante ello, aclararon que esa decisión responde a la política anti-inmigrantes que impulsa el presidente Donald Trump. Consideramos importante resaltar para la opinión pública salvadoreña que por ende el TPS no dependió en ningún momento de cuán fuerte o efectivamente el gobierno salvadoreño haya argumentado su caso en los Estados Unidos. Tampoco habría importado cuál partido político estuviera gobernando en El Salvador. Las sugerencias al contrario que se hacen en la prensa salvadoreña son falsas. Instamos a la embajadora Mainz, quien hasta el momento se ha abstenido de corregir estas falsas caracterizaciones que lo dejan en claro. Salvo que las corrija, se podría concluir razonablemente que el embajador estadounidense está influyendo en el proceso electoral salvadoreño. Varios actores en El Salvador han intentado manipular ese tema para su propio provecho político, ¿verdad? Y por eso llamamos a nuestra embajadora de los Estados Unidos, a Jean Mainz, que ella aclara de una sola vez, ¿verdad?, que la decisión sobre TPS no tenía nada que ver con qué partido gobierna el país ni las decisiones soberanas del gobierno de El Salvador. La decisión sobre TPS tenía que ver con el clima político estadounidense y respondió a una política racista, xenofóbico, anti-inmigrante por parte del gobierno de Trump, ¿verdad?, y el Partido Republicano en los Estados Unidos. Por su parte, obispos de las iglesias anglicanas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y el norte y sureste de México sostuvieron un encuentro para analizar la crisis migratoria que las decisiones y expresiones xenofóbicas del presidente Trump están generando en sus países. Rechazamos la manipulación que hacen ciertos políticos que señalan a las personas migrantes como delincuentes debido a su situación migratoria irregular y por pertenecer a otra cultura y raza. Todos debemos recordar que nadie es migrante, porque aunque venimos de un lugar y vamos a otro, siempre estamos dentro de la creación de Dios. El migrante no es una persona mala. Se le ha querido poner una etiqueta y yo creo que es tiempo de que podamos realmente salvar una vez más esa palabra. Yo creo que se está volviendo a victimizar las personas y no es justo que se haga de nuevo una victimización de una persona que por situaciones de seguridad ha tenido que emigrar a otros lugares buscando oportunidades también para su familia. Ambos sectores coinciden en que es necesario que los presidentes y legisladores de las naciones afectadas con la política anti-inmigrantes del gobierno norteamericano continúen buscando soluciones permanentes a través del Congreso estadounidense. Por lo tanto, solicitamos a la administración del presidente Donald Trump y Congreso de los Estados Unidos abstenerse de expulsar a las personas migrantes, dado que cometerán una afrenta contra Dios, contra nuestra iglesia y contra la creación divina, por lo cual les exhortamos a buscar medidas legales humanitarias que permitan a todas las personas migrantes regularizar su situación. Finalmente, lo que nosotros instamos a las autoridades estadounidenses y especialmente a los representantes en el Congreso es que aprueban los múltiples posibles anteproyectos de ley que ya existen y ya están siendo debatidos frente al Congreso para autorizar a la residencia
permanente a todas las personas con TPS. Reconocemos que realmente el programa de TPS no es una solución, ¿verdad? Es un programa muy costoso y de una duración bastante breve e inestable. Entonces, sabemos que, y nos unimos a las llamadas de las organizaciones de migrantes en Estados Unidos que están exigiendo una residencia permanente para todas las personas con TPS y todos los migrantes sin documentos actualmente viviendo en Estados Unidos. Tanto las organizaciones defensoras de derechos humanos como los obispos de las iglesias episcopales anglicanas se comprometieron a continuar apoyando a los migrantes y a respaldar toda iniciativa que garantice la seguridad migratoria de miles de familias que viven en Estados Unidos bajo programas temporales o de forma irregular.